Que no tiro libre para hacerlo largo, lo hace Teixeira. Teixeira levantó el centro, largo pasado, en la pelota al medio, ¡está gol! ¡Gol, Ferraris! ¡Gol! De Cerro Largo, que no ni no. Ferraris, el centro muy arriba de Cristian Teixeira para que Ferraris, con botín derecho, le pegara fuerte en el rebote, la pelota con todo adentro. Y a los 25 minutos del segundo tiempo, Ferraris pone el descuento. Ahora gana Plaza Colonia 2, Cerro Largo 1. Merecidísimo este gol convertido por Brian Ferraris. Hace rato lo venía buscando el Arachán. Creo que en definitiva esto se ajusta un poco más al trámite del partido. Apareció Ferraris para rematar muy sesgado. Un disparo preciso, cruzado, engaña justamente a Nicolás Guirini. Y ahora las cosas están 2-1, a chica diferencias el equipo visitante. Estamos más cerca del tanto del empate. La voz de Melo, fútbol con pasión. Primer gol de Brian Ferraris en esta temporada 2023. 10 presencias para el zaguero de Cerro Largo. 576 minutos en cancha para él. Bueno, hay cartón amarillo para Emiliano Villar, ¿no? Justo en un tiro libre a favor de Cerro Largo. Cartón amarillo para Emiliano Villar. Le van a pegar al tiro libre por parte de Cristian Teixeira. A ver si repite, por lo menos en esta jugada. Viene el centro, hacia arriba. Manotazo del arquero, le quedó para Villar. ¡Gol! ¡Que no ni no! Estaba Emiliano Villar a los 44 minutos del segundo tiempo. Villar, después del centro de Teixeira, allí alguna vacilación del arquero Guirín. Y Villar remató al fondo del arco a los 44. Ahora Plaza Colonia gana, pero 3-2 a Cerro Largo. Era demasiado abultado el marcador para lo que era el trámite del partido. Ese 3-1, ese tercer gol marcado por Évere. Pone casi que las cosas en su lugar Emiliano Villar con esa bronca por haber recibido justamente cartón amarillo segundos antes. Anota el tanto que achica diferencias. Y bueno, apostemos ahora a un hazañoso 3-3. ¿Por qué no? Estamos acostumbrados. Ha pasado en partidos anteriores. Una pena que llega tan tarde este descuento. La voz de Melo. Fútbol con pasión. Sáquese la mufa, Chiqui. Primer gol en la temporada. 11 presencias. 762 minutos en cancha para el delantero de Cerro Largo. Viene el centro. ¡Gol! A ver, gol, 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 gol. ¡Gol! De Cerro Largo, que no ni no. Allí el centro pasado. Otra vez la duda de la defensa del equipo de Plaza Colonia. Y entró, para mí realmente entró. ¿Sí? Ferraris. Ferraris nuevamente. Claro, Ferraris, quedé en la duda justamente en ese momento cumbre del partido. Ferraris a los 46 minutos del segundo tiempo. Ferraris. No hay una sin dos. No hay uno sin tres. 3-3 el partido Plaza Colonia Cerro Largo. Les dije, ¿eh? Felizmente, no me equivoqué. Estamos acostumbrados a ganar o empatar en los descuentos. Acá el equipo fue absolutamente con todo. En busca del tanto del empate. Y aparece otra vez Ferraris, que se ha convertido en la figura del encuentro. Para poner las cosas en su lugar, ahora sí, un 3-3 justo, merecido para un equipo arachán que en la segunda mitad fue más que su rival, que encontró ese tercer gol ante un ataque esporádico de Évere. Ahora, a sostenerse defensivamente, a no perder las marcas, a ser sólidos como ha sido siempre justamente el equipo arachán, porque este 3-3 realmente, para lo que era el marcador anteriormente, es casi que una hazaña. La voz de Melo, fútbol con pasión. Segundo gol de Ferraris hoy, el hombre gol de Cerro Largo.